Le damos la bienvenida a Carlos Daniel Griñola y a Fernando Sorondo. Ambos son colonos e integran dentro de un solo Uruguay la referencia o el movimiento o lo que podría ser el grupo de colonos. Y uno de los temas que ha preocupado a un solo Uruguay, en particular a los colonos, es el acceso a la tierra. Y quisiera decir una frase. A veces se dice que es... Hay gente de campo y no es lo mismo ser gente de campo que gente con campo. Así que con esa introducción le damos la bienvenida y le dejamos los micrófonos abiertos para que planteen la situación de los colonos. Bueno, buenos días a la audiencia, buenos días a la gente acá, Genú, Marcelo, Walter. Gracias por la invitación. Esto hace rato que estamos por combinar esta avenida de la radio para hablar de cuestiones del Instituto Nacional de Colonización. Como sabrán, yo soy colono hace 38 años. Fernando acá es hijo de colono, tiene también la misma edad en el campo. Usted es de Lorenzo Heire, de esa zona, Yo y... estoy en la colonia Doctor Citraro, Fernando está Colonia Ofir. en la colonia Ofir. Él integra la mesa de colonos, yo integro la rural de Paysandú dentro del grupo de colonos, y a su vez ambos estamos en el movimiento Un Solo Uruguay por estos y otros temas, pero esto en especial. Conformamos un grupo de trabajo en el cual nos vimos en marzo, antes de la pandemia, tú me entrevistaste, Marcelo, con respecto a la posibilidad de integrar un cargo en el directorio, el representante de los productores. El señor Brioso. El señor Andrés Brioso, había 16 organizaciones que nos formamos una coalición. Coalición No sería el... no, Sí, es sí. la palabra. Para mí, yo lo discutí varias veces porque coalición es juntarse con un fin común y nos juntamos 16 organizaciones con el fin de lograr un representante de todos los productores. Así fue que lo presentamos en todo el país, intercambiamos, nos pusimos en acuerdo de muchas cosas. Fíjese que 16 organizaciones que integran todo el país, podrá haber opiniones de todo tipo. La mesa de colonos tiene unas opiniones, nosotros tenemos otras, y así llegamos a un acuerdo en la persona. Se lo presentamos al ministro, fuimos a hablar con el ministro, difundimos bastante de la persona, que es un productor mediano, chico, de la zona de Colonia, que conoce hace años el tema. Y bueno, no tuvimos suerte, si se puede llamar suerte, pero decidieron por un político y pidieron el apoyo a una gremial, que es la ARU, y de ahí surgió el nombre de Herrero, que se cambió de camiseta, se sacó la de político, o sigue siendo político, pero se puso la de los productores. Yo digo, si fuera representante de los productores, si a mí me tocara, al otro día lo estoy llamando a todas las organizaciones, a decir, muchachos, apórtenme, denme idea, yo voy a trabajar por ustedes, yo estoy puesto acá, si bien lo designó la calle, pero digo, eso no sucedió hasta ahora. Bueno, en ese grupo también una cosa que surgió fue decretar no es la palabra, pero sí nombrarlo al señor Andrés Berterreche persona no grata, porque ya se hablaba, el Frente Amplio tenía un grandes intereses en llegar a un cargo en el directorio. Era Instituto y Antel. De los 34 cargos, esos dos querían lograr esos cargos. Y como bien dijo la calle, en donde haya organizaciones, directores de organizaciones, no iba a ofrecer al Frente Amplio. Aquella reunión con Topolansky y Delgado lograron llegar a unas negociaciones que le dieran el cargo. Y dentro de ello no tuvieron mejor idea
de nombrarlo Andrés Bertarreche, que lo supimos sufrir en carne propia y en los grupos acá en Paysandú. La persona que por el despotismo, el trato con la gente, no hablo de la familia, hablo de la persona que en función pública maltrató y dejó un problema de salud a varios colonos y funcionarios. En aquel momento me acuerdo de Enrique Regazzoni, que por haber adelantado una seca lo mandó callar y después terminó en silla de ruedas el hombre, por la situación, porque eso no se mide, eso no es dinero. Si a ti te hacen pasar mal durante cierto periodo, 10 años, 15 años, como sucedió con muchos, la verdad que no se la regaló a nadie, no se la deseó a nadie esa situación, porque vive una situación de inestabilidad constante la persona, sea, llámese funcionario, productor, y no trabaja en buenas condiciones, no hace las inversiones que tiene que hacer porque está inestable en el lugar, entonces trabaja mal. Bueno, hubo un recambio en lo que el Frente Amplio tomó. No, yo dije que no íbamos a hablar de política, pero pasa que nos atraviesa, es transversal. Política partidaria no voy a hablar, pero sí de la situación de estos 15 años, en la cual de recibir con 85 funcionarios en el instituto estos gobiernos, ahora hay 300, 285. De esos 200 que entraron, casi todos agrónomos, veterinarios y funcionarios relativamente jóvenes, porque estaba la plantilla, estaba envejecida, la verdad, que entraron por concurso, pero acá sabemos muy bien, cuando pedimos un cuatro patas que mueva la cola y haga, estamos pidiendo un perro. Entonces, esos concursos son bien armados para bien digitados. Bien digitados. Y gente que salió de la universidad, yo no digo nada, que tuvo la teoría, pero que no está capacitada como para llevar adelante un seguimiento a un productor, que se la juegue, que se la juegue con su bolsillo, que vaya en las buenas y en las malas, con el regional tendría que ir, y esto vamos a hablar más adelante, porque acá nosotros solicitamos, hablamos de los regionales, que se juegue con su bolsillo, que haya tenido una experiencia, o que en esa experiencia de ese proyecto al productor, vaya y venga en las buenas y en las malas. ¿Entiende lo que le quiero decir? Eso es lo que nosotros estamos, que realmente vemos que gente que nunca perdió un peso de su bolsillo. Ayer lo escuchaba Asís, que él tuvo varios emprendimientos de conejo en la Ruta 90, de, no sé, cebolla dulce. Tuvo experiencias con grupos que armó ahí en el vivero, cuando el vivero estaba en discordia, que estaba libre, después quedó en manos del instituto nuevamente, porque en un momento se le quisieron pasar el fardo con los 14 funcionarios a la intendencia. Después hubo una demanda ahí con el doctor Lama y nosotros, la asociación de colonos, porque yo vengo de la asociación de colonos, en defensa de esos 14 productores, funcionarios. Quedó libre. Y ahí unas personas con el carnet de trabajo de asalariado rural o productores rurales, pero eran juntadores de naranja o DOR en la empresa, así le armó un grupo, una cooperativa que duró un rato. Faltaron cosas. El emprendimiento de hortifruticultura, de hacer ahí, nadie quería hacer nada, o lo hacía uno, el otro se iba para la casa. Como todas esas cooperativas armadas, nos juntamos nosotros cuatro acá y armamos una cooperativa, posiblemente logremos acceder a una fracción, pero después, yo no sé, como vos, Genús, te animás a carpir este cantero, y dices, no, eso no, yo me voy a tratorear. Yo voy para la radio, pero ya sí se puede. Y vamos a empezar con las discusiones, yo las tengo en mi casa, 40 años de casado, 41, todos los días hay una discusión en la casa de nosotros. Entonces ya, y con nuestra señora que la conocemos, ¿cómo nos vamos a juntar cuatro personas para acceder a una fracción si no tenemos ni conocimiento? Bueno, esos
no sé, se nos fue la... No, pero permíteme, Carlos, vamos a hacer una síntesis de lo que estás hablando. Primero, una dificultad de relacionamiento con quien fuera presidente del directorio del Instituto Nacional de Colonización, el señor Andrés Berterreche, que posteriormente pasó al Senado y quedó Jacqueline, disculpe que no me acuerdo el apellido, Gómez. Jacqueline Gómez. Esas son situaciones que ustedes vivieron como colonos. Posteriormente, un cambio de criterio para asignar la tierra en la formación de colectivos, con toda la dificultad que tiene un grupo humano que debe trabajar a la par. Y la cuestión de plantearnos ahora, Carlos, es cuál es la situación que está viviendo el colono, porque, con lo que tú has comentado, Andrés Brioso no pudo ingresar en representación de ustedes al directorio y tenemos una situación ahí, ¿es así? Es así, tenemos un representante de los productores al cual le podríamos hacer llegar estas cosas, pero no tenemos acceso ni hubo acceso, lo podríamos lograr, estamos esperando que nos llame para poder plantear estos flyers que mandamos a nosotros Uruguay con las propuestas, nosotros estamos proponiendo. No hay contacto, el contacto que hemos tenido es con Cardoso ha venido acá, invitado, uno asume, un director asume, y tendría que ver la gente con problemas, y vamos a visitarla, vamos, nos juntamos dos, tenemos vehículos, tenemos un instituto que se pone a pintar las paredes, a reformar allá en Montevideo, el edificio, se pone a cambiar la computadora, a cambiar de camioneta, es millonario, es un instituto millonario. Visitar los productores con problemas, por lo menos vamos a ver cómo es el caso a caso, no lo han hecho. Entonces, ¿cuántos productores en total son colonos aproximadamente? Bueno, aproximadamente 3.000. Hay unidades, si uno suma todas esas cooperativas, creo que son más. Si pone grupos de 10 en cada fracción, como hay, o grupos de 12, o empieza a sumar, o sea, núcleos familiares, hay 5.000. Pero hubo un cambio de criterio ahí, ¿no? Porque antes se le daban a personas vinculadas, sí, o productores con su familia, y lo que tú estás hablando ahora es que también se pueden formar colectivos, ¿no? Para decirle de alguna manera, un grupo de personas, para otorgarle fracciones de tierra. Hubo un cambio en el criterio de asignación de colonias o de terrenos o hubo campos. Hubo un cambio en el 2005. El cambio fue ahí. Ahí empezamos con los colectivos. Si bien hace 70 años, en la colonia Ofir, donde está, le dieron a un colectivo de rusos, de repente, pero le dieron a cada uno una fracción individual, no. Claro, y eso que venían de Rusia, ¿no? Del comunismo. Pero bueno, le dieron a cada uno una fracción individual y cada uno crió y formó su familia en su fracción. El tema de las fracciones, no podemos seguir en la situación de hace 70 años. Las cosas han ido cambiando. Yo no digo que no puedan haber grupos. Nosotros proponemos trabajo en grupo dirigido por una Fomento, dirigido por un grupo de una agremiación, en el fomento de los campos de recría. Que todos los productores, la forma de la posibilidad de tener escala es fundamental en el instituto. No vino, agua. Sí. La posibilidad de tener área es fundamental, porque si de cada producción te queda un $10, si vos tenés 50 hectáreas es una cosa, tenés 200 es otra, tenés 500 es otra. Entonces la escala de supervivencia ha ido aumentando y las necesidades familiares han ido por el consumismo, ha ido. O sea, nadie vive sin un celular, sin un plasma, sin internet. Son cosas como que hasta fundamentales, parece ahora. Entonces ha ido variando. Esto se ha mantenido en la ley,
La ley es muy rica, esta ley del instituto. Pero estos últimos tres gobiernos han priorizado la erradicación, el cooperativismo dentro de la fracción. La erradicación, cuando hoy pensamos que ni ellos viven en la oficina, viven ni el regional. Yo le plantearía a la gente, a los 200 que hay en Montevideo, que vengan al interior, vamos a luchar por el centralismo, el desarmar el centralismo. A ver cuántos se vienen a radicar a Durano, Sarandí del G, a Quebracho. Yo que eso es algo implícito en la persona, vivir agrupado en las ciudades. Y en estos últimos 15 años también, una mayor concentración de la tierra en pocas manos y en particular extranjeros. Esto, ¿qué reflexionan ustedes sobre este tema? Bueno, yo voy a discutir acá con Fernando porque tengo una concepción del extranjero, que el extranjero golondrina que viene, invierte y se va y lleva las ganancias es uno. Y el extranjero que se radica, viene con su familia, como somos todos nosotros descendientes de extranjeros, ya no quedan más nativos acá, pero todos descendientes de extranjeros que vinieron a trabajar y a producir acá en esta tierra. Entonces, contra esa persona, un argentino, un venezolano, un cubano que está pasando mal en su país, que venga con su familia a radicarse, pero no los sirios, que tenemos ahí un caso en la Osimani de Lerena, una familia de sirios que no le alcanza nada, le dieron un área y están todos protestando, ¿no? Y que no saben lo que lo ve, que se le mueren avichados los lanares, pero era políticamente correcto, Mujica, traer los sirios, cambiarlos por no sé qué naranja y darle ubicación. Ni el de Guantánamo se quería quedar acá. O sea, se fue con muleta, desapareció dos veces, nadie lo vio salir, entró y salía. Bueno, pero no vamos a hablar de... Y nadie se acuerda más del tema tampoco. Solamente vos, Daniel. No, Fernando, intégrate a la mesa, por favor. Fernando, le da la palabra. Después vamos a hablar los puntos de acá. Ahí está. El tema de que ya se ha hablado de la adjudicación de tierra, que estos últimos años se ha hecho con un clientelismo político, un juntadero de votos, por eso se le ha dado a tanta gente que de repente no tenía ni siquiera una asada, por decir algo, para trabajar la tierra. Antes, dentro de las prioridades para acceder a una parcela, exigían para que cumpliera con el perfil de colono, tener hijos, o sea, era mejor si tenía hijos varones, si tenía herramientas, ¿verdad? Porque la tierra no se trabaja, sino más. Ahora había muchas adjudicaciones a conocidos de fulano y de mengano, que de repente eran a salir rural, que le daban un pedazo chico, que en vez de favorecerlo, lo perjudicaba, porque el hombre... Hay muchas personas que trabajan de repente en una estancia y le dan para tener algunos animales ahí en los bajos, en los lugares periféricos del campo. Y dicen, bueno, ahora con un campo de colonización va a mejorar la cosa. Y cuando se enteran o se dan cuenta que tienen que pagar la renta, ahí les cae la ficha, vamos a decir. Y el hombre, el colono, tiene que se endeuda, vende sus bichos, paga la deuda y queda sin nada. O sea, es un problema de escala y de... Y vamos a decir de... No. La persona tiene que tener ciertas condiciones. Primero, saber trabajar la tierra y tener herramientas y acceso crediticio y un montón de factores que incluyen en eso, ¿verdad? La parte de que hablábamos hoy de adjudicación de la tierra, no sabes qué punto vamos a tocar, Daniel. Yo me... Quisiera reiterar los puntos, dejar sin efecto las rentas estas de este año. Bueno, ese tema lo vamos a plantear ahora. ¿Y por qué? Sí, eso tiene que ver más que nada con la baja de precio de la producción. Acá hay un efecto, Fernando, sí. Que yo es fácil de analizar. Esas canastas que nosotros estamos de acuerdo y entramos en la canasta en el año 92 cuando los productores, los colonos, se nos ponen el 120% por año. Sí. Entramos en una canasta en la cual la han modificado en estos transcurso de estos años para arriba y para abajo. No estoy hablando de los últimos tres gobiernos, estoy hablando del año 92 para cubrir el presupuesto.
la canasta la modificaba. No existía la soja, no existía, era el girasol, el lino, y estaba basado en la canasta, en la lana, la carne. Y ahí está, te voy a decir, Daniel, para el oyente que no sabe qué es la canasta, porque seguramente acá en la ciudad lo van a asociar a una canasta militar. Es una paramétrica sí. Que se ajusta, las fracciones son todas tienen su renta diferencial. Hay una que tiene un índice, área de monte, que ni ellos saben, ¿eh? Y sobre eso se ajusta la renta de cada fracción, que es diferente. Pueden ser los dos ganaderos y tener rentas diferentes. Sí, sí. Por el índice coniat, por el área boscosa o de monte nativo, por el coniat que tiene y por el área que tiene. Estaba muy buena, pero la han modificado para ir para abajo. Tanto es así que, bueno, llegado en el 2000, nos juntamos en la Casa de la Cultura, acá, protegiendo la no desaparición del instituto. Porque ellos, primero la gente dejaba de pagar, era inviable por la situación, la seca, la situación del 2000, que fue muy llevó al instituto que no podía pagar el presupuesto. Y acá se manejan ellos con el presupuesto. Dejar sin efecto el aumento de esto, como se plantea un solo Uruguay, este año, es un corrimiento lo que estamos pidiendo, porque se ajusta por la variación que hubo del ganado, que fue histórica. El año pasado el precio del ganado llegó a límites de 4.30, cuando hoy estamos hablando de 2.90 la carcasa. Y en base a eso, el factor carne, porque es una paramétrica, hay sí, sí. Producto carne, se ajustan algunas canastas un 25, un 40%. Viene retroactivo, porque el valor de la carne fue el año pasado. Si el productor, como dijo Mujica, hace las cosas bien y junta los pesitos para los momentos de dificultad, está todo bien. Pero este productor colono no tiene ese resto de ahorro para decir, voy a guardar para los momentos malos. Entonces le cae el aumento ahora. Le cayó el aumento ahora. Retroactivo de los valores del año pasado en un momento de plena seca en Paysandú. Entonces es inviable, lo que se pide es una suspensión y un corrimiento y la posibilidad que si tuviéramos representantes de los productores de intervenir en la paramétrica esta, que es similar a la paramétrica que usan CAP, que la modifica para donde quiere, baja el petróleo en Irán y acá sube el gasoil, la han modificado para todos lados. Bueno, esta paramétrica es lo mismo, en lo cual hay varios productos. Nos gustaría intervenir en esto, poder tener la posibilidad de intervenir. Dejar el ajuste de remuneraciones a secretarias, asesores, directorios, eso en este momento, ¿cómo pasó con el INALE, con el plan, con los aumentos que querían los directores? Es lo que estamos pidiendo. Las regionales, lo que estamos pidiendo de los funcionarios acá, en un solo Uruguay pedimos la conflictividad que hay en los regionales tendrían que rotar, irse para acá, irse para allá, pero tener una visión común de que los necesitamos a ellos para muchos colonos para producir y que si hay la posibilidad de que ellos se involucren en el proyecto de cada colono, en las buenas y en las malas. O sea, va a tener un plus si le va bien, le va a tener un descuento si le va mal. Eso sería lo importante. Premiarlos a los buenos. Claro, y no ser como han sido acá, bajo estos gobiernos anteriores, basados en ideología marxista-leninista, de tener comisarios, como existía en la Unión Soviética, comisarios políticos, que tienen a su vez sus alcahuetes en algunos colonos, que le transmiten las cosas acá, y bajo eso eligen, porque los regionales de Paysandú podían haber dicho, bueno, si el censo da, el censo hecho en el 2010, creo, 2008, da que el 50% de los colonos no vive en el predio, bueno, vamos a pedirle al 50% de los colonos, no vamos a elegir de las patas, aquel que es afín, aquel que me gusta, no me gusta, aquel que necesita, Griñola no la precisa, mira en la camioneta que anda, como supo decir el
Mirá la camioneta que anda, tiene una cara. ¿No? Bueno, yo no quiero usar esa palabra porque me enferma. Palabra territorio, palabra oligarca, palabra terrateniente, chiquitaje, productor familiar. Yo soy productor familiar, sea la escala que sea, vos claro. también. Si sos, producís en base a, para tu familia, tengas un colachata o tengas una bicicleta, sos familiar. Y acá se indicaron el nombre de productor familiar a aquellos que son pequeños productores. Sí, que ni siquiera tienen que llegar a la escala de pequeños. De repente vos lo veas, un productor familiar en alguna, en un antro por ahí, y decís, mirá, anda con aquella, mirá el productor familiar. Tiene la tarjeta productor familiar. El asalariado, productor, como dice la ley, el productor agropecuario, somos todos. No tenemos, la ley lo dice, pero no es al asalariado que hay que beneficiar, hay que beneficiar a aquel que le gusta, a Genú, que le gusta trabajar en la tierra, que le gustaría poner una quinta o lo que fuera. Vamos a poblar la campaña. Bueno, sigo. Pero antes de que siga, yo discrepo una cosa con la rotación de los regionales. Yo rotaría algunos, pero otros los sacaría. Hay muchos para sacar. Yo ya iba a decir, si sacar. No se ponían de acuerdo entre ustedes, menos íbamos a lograr que... Tenemos a varios declarados personas no gratas, sí. Porque está recho en una, pero hay muchos. Hay muchos regionales que se han encargado de perseguir a los colonos durante mucho tiempo. Nosotros deberíamos exigir, primero, que se cumpla la ley 11.029, porque ellos cumplen la parte donde dice... Si el colono, luego de dos anualidades vencidas, no se pone al día, será desalojado, ¿verdad? Pero más abajo dice, siempre y cuando el motivo de la deuda no sea por motivo de fuerza mayor, ¿verdad? Entonces ellos no cumplen toda la ley. Utilizan al instituto como una inmobiliaria. No pagó para afuera, pero ¿qué tal si estudiamos para atrás a ver los motivos? Y si los regionales visitan los campos y ven a ver por qué se atrasó, qué le pasó, le cayó granizo. Yo allá en la zona nuestra cayó granizo una vuelta, no apareció ningún regional. O lagarta. Ellos aparecen, ¿saben cuándo aparecen los regionales? Que nosotros le tenemos un fastidio terrible a las camionetas blancas esas. Vemos una camioneta blanca que dice IN y parece que nos va a dar un ataque porque viene siempre. Lo mirás por arriba de... No, habría que mirarlo así. Pero vienen siempre a traer cedulones, nunca vienen a traer soluciones. Que eso es lo que nosotros necesitamos. Por eso digo que habría que recambiar mucho una CIS, por ejemplo, una Ana Fernández. Así no lo quiero. Habría que hacerlo trabajar. A nosotros allá fue a decirnos que podíamos. Vamos a ver, Marcelo, una mesa de debate que esta gente con el turco. Hay gente que no debería estar en el instituto, que había que sacarlo como chico. Mirá, yo coincido, acá me noté las coincidencias con la CIS, muchísimas. La desaparición de productores familiares, coincido. La extranjerización de la tierra en estos últimos años, coincido. El nombrar terrateniente a una persona que tenga 1.000 hectáreas, no coincido. Porque 1.000 hectáreas en Cololó es una cosa, en el nordeste de Canelones es otra y en Masoyer es otra. Un terrateniente sería UPM, por ejemplo. Sí, ni eso ni que hablar. Y alguna otra. El modelo forestal estoy totalmente en contra, estamos totalmente en contra del modelo. Fideicomiso público y privado es lo que nosotros estamos planteando, público, privado. Para sí, que... pero así no está de acuerdo con eso. No está de acuerdo, él lo nombró como que Nosotros lo que queremos es que se termine el inquilino. Queremos que el colono se radique y sea el futuro propietario de... Estamos con la propiedad privada. Claro. Nosotros queremos la propiedad privada. Porque ninguno de los que estamos en esta mesa... Vamos a cuidar lo mismo si es alquilado o si es propio. Eso es lo que yo digo. Nadie va a hacer una casa linda, ni va a mejorar la tierra, ni el monte, ni va a tapar zanjas en el campo. Total es del Estado. Denle 30 años, denle 50 años. Que saquen una ganancia. El fideicomiso tiene que ganar, por supuesto, que sea público o privado. Que le saque una ganancia, pero que le dé la posibilidad de que esto va a ser suyo. Y trabaje, lo haga cuando... Y si quiere hacer una piscina, porque ahora el instituto es una piscina, no te pela. Pero una piscina, ¿cómo mejora? Un horno de barro, no lo paga. No lo paga porque dice que son cosas de lujo. Suntuosas. Suntuosas.
una parrilla, una parrillero tampoco, tiene que ser en el piso. Muchos engañamos con el tanque australiano y nos bañamos en el tanque australiano, en la piscina que usamos. El costo, el presupuesto familiar ya lo hablamos, pero el costo en las canastas, yo vuelvo a la canasta, está la producción anualizada de lo que dio el trigo, lo que dio la soja, lo que dio esto. Y sobre eso va un porcentaje para ganar. No se considera el costo de producción. Estamos acá. Me extraña que un ingeniero no hable del costo de producción, porque es cada vez menos. Vale más los productos, pero el margen que te queda es más chico. Y si vos tenés 40 hectáreas, o tenés, como el Tejar tenía 10.000 hectáreas, el margen chico es eso, te va a dejar más resto. Pero en 40 hectáreas, donde el margen es mínimo, porque los costos de producción son tan altos, vamos a hablar de costo, vamos a meter en la paramétrica el costo que da para producir. Fíjate que cualquier pradera que vos la querés abonar, poner un herbicida y echarle algo a la pradera, te sale 200 kilos carne para mantenerlo. Ojo, Daniel, y si fijaron la renta con los precios viejos de soja, de cuando valía $500 la tonelada, y no lo bajaron más. No, porque es en producto. Eso es en producto. La soja, el trigo, es en producto, es lo que produce. Pero para producir esa cantidad, para sacar 4.000 kilos de soja, vos sabés lo que hay que hacer. Pero por eso, debe ser más, vos. Ellos hicieron la cuenta a 4.000 kilos y pusieron $500 la tonelada y ahí fijaron. Sí, por eso. Entonces, y los costos ahora son mucho más grandes que antes. No me gustó que no se haya nombrado como regional del instituto, como es regional encargado del instituto de Ayun. Eso lo escuché, no, en ningún momento dijo. Es dirigente, está amparado bajo el sindicato de Afinco y del PICNT, y muchas declaraciones que él puede hacer están parados sobre ese, sobre los fueros sindicales. Asís es candidato de Unión Popular acá en Paysandú. Usted lo tiene claro, me imagino. Unidad Popular, sí. Unidad Popular. Entonces, la ideología está muy metida en este hombre. Y así es como actúa con sus atendidos, que son los colonos de la zona. Entonces, esa ideología hay que dejarla de lado cuando uno es funcionario público y está en una función que lo que tiene que es ayudar a los productores. No quiero hablar mal de Asís, digo, pero cada uno sabemos lo que somos. Digo, acá el tema de Unidad Popular es lo que lo pinta de arriba, de pie a cabeza. Daniel. Sí, Fernando. Se termina tiempo. Le vamos a dar pero primero dejaste planteada un tema que nosotros lo vamos a tomar. Y es que en vez de que programa tras programa se manden mensajes entre sí, reunir a los colonos, claro. Y si el señor Asís asiente, hacer una charla. En la coincidencia y en la divergencia. Un buen debate. Una mesa redonda, claro, por supuesto, eso es lo que está pasando. Y comparar ideas. Claro. Exacto. De repente, alguna idea que tienen ustedes le sirve así, y alguna idea que tenga así le puede servir a ustedes. Y que las ideas sirven. Él coincidió mucho con los planteos de Un Solo Uruguay. Me alegró haber escuchado muchas de las cosas. Priorizar a los hijos de colonos, que nosotros lo planteamos, por el saber hacer, porque se criaron ahí, porque saben cómo es. Y muchos de los colonos, en mi caso, hemos educado, yo tengo los 5 hijos profesionales. Esta gente no quería, tengo 2, uno agronomía, agrónomo, otra veterinaria. Esta gente no quiere. Dice que los agrónomos saben manejar taxi, parece. Y es cierto. Puede saber manejar taxi. Pero los agrónomos tienen otras posibilidades, decía Berterreche. No, profesionales no. Además se basan... Usted es hijo de peluquero, como puede ser, como yo que soy hijo de bancario, y no heredé nada, y me gustó el campo, porque por la familia, digo, estudié técnico agropecuario. Me recibí, me casé y estoy agradecido del Instituto Nacional de Agronomía, que me dio la posibilidad de seguir en lo que yo me gustaba y sabía. Entonces, el técnico, que
puede ser cualquier hijo de ustedes o mío, que apostamos como hijos de migrantes, nosotros queremos a nuestros hijos que se profesionalicen y que se capaciten, que el día de mañana tengan la posibilidad del instituto le dé una para aplicar su conocimiento. ¿Qué más queremos? Pero tiene que tener un capital, tiene que tener un conocimiento, tiene que ser joven, pareja joven, una escala determinada, eso es fundamental, porque si no, como ellos cuadriculan una fracción, le dan a 10, y dentro, ahora nosotros vamos a tener que salir a recuperar muchas de esas cosas que están, de esas fracciones que están pasando una situación horrible. La gente tiene que salir a laburar. Carlos Daniel Viñola, no, por favor. Y no lo dejé hablar a Sorondo. No, yo quería decir que ellos se basan en que el Estado ya les dio a esa gente, ya les pagó para estudiar, como que ya hicieron un gasto, entonces por eso no tienen perfil de colono y que se dediquen más o menos. Eso es lo que ellos promulgan. Estaba por tomar parte, la pensión en Montevideo. Bueno, pero eso es lo que ellos dicen. Entonces que por eso no tienen que tener tierra. Pero hablan de tecnología por un lado y se contradicen, porque qué mejor que una persona que estudió agronomía o veterinaria, algo vinculado al agro. La escuela agraria. Claro, y que más, hoy en día es más importante porque están los costos muy ajustados, no se puede fallar. Los números. Claro. Vamos a hacer los números, pero vamos a hacer. Y otra cosa, hablan de perfil de colonos, pero ¿y ellos tienen perfil de regionales? Me parece que más de la mitad no. Bueno, así es. ¿Por qué no tiene perfil? Porque no, a nosotros nos exigen estar en la fracción, pero ellos no van a ver las fracciones. Están allá en los escritorios y los números los digitan todo el escritorio y la realidad es otra. Y Fernando Sorondo. Tendrían que invitarlos. Tendrían que invitarlos ustedes, que vayan y pasen un mes con ustedes trabajando la tierra. Yo le propuse a Jacqueline Gómez darle el resto de monte que me queda allá para destroncar y que produzcan y paguen la renta, que compren maquinaria y vivan. No va nadie. Nosotros lo hicimos, destroncamos 78 hectáreas en el campo, vivimos, pagamos la renta, después nos atrasamos, pero esa otra cosa que con Daniel hablamos de los montes. No, con la descontarlo, de descontarlo, las partes que no se pueden destroncar, y de repente nombrar las áreas protegidas. Hay varias cosas que no hablamos. Hay varias cosas, claro. Usted cuando recibe encantado una fracción a los 23 años, como recibí yo. Yo no hice un análisis del suelo inmediatamente, lo hice después. Pero la estructura del suelo, la química del suelo, la chilca, los espinillos, todo eso es suelo, es una hectárea. Pero todo eso lleva un trabajo para levantar los niveles y para, si lo trabajan en condiciones como buen padre familia, vamos a decir así, limpiando como lo hizo Sorondo, lo hice yo. ¿Qué le entrega? Le entrega otra cosa al instituto, si en el momento que tengan que entregar. ¿Me entiendes? Y en la ley está estipulado los descuentos de monte. Carlos, Daniel y Fernando, les invito a continuar esta charla el próximo miércoles. ¿Qué les parece? ¿Cómo no? ¿Sí? Porque quedó mucho. Yo le propongo... ¿Si me deja hablar? Yo propongo que le inviten a Fernando. A Fernando, bueno. A Fernando, que tenga una opción. No, solo tampoco, no me gusta venir solo. Venimos pareja. Yo hay números que no tengo. No diga eso, que es feo. No, que vamos a procurar también. Si Jorge, el ingeniero Jorge Asís, quiere participar, lo vamos a invitar también. Claro, sí. Acá hay mucha gente capacitada, digo, en Paysandú. Y yo con gusto, el miércoles que viene no puedo. Pero Fernando sí va, se va a hacer un lugar porque ya terminó de sembrar, ¿no? Sí, tengo otras cosas, pero bueno. Me quiere alargar suerte con así. No, con así. No, si viene así, vengo yo. Traigo los guantes. No es a lastimarnos, es que machuca, pero no lastima. La incertidumbre para el próximo encuentro con ustedes ya quedó. Y por supuesto, para intercambiar opiniones. En buenos términos, porque es una broma, ¿sí? Lo que está diciendo, lo que están diciendo ambos. Sí, así que bueno, disculpen que tenga que cerrar este espacio, pero ya tenemos hace rato el próximo invitado. Está bien. Y bueno, reiterarlo. No, y no queda el horóscopo, no queda tanta. Si venimos a jugoso, sí se puede. Y un solo Uruguay está presente acá. Nos gustaría participar en otro rubro que manejamos. Sí, lo vamos a tener en cuenta. Háblelo con Marcelo. Es que ya lo tuvimos a Marcelo.
Marcelo. O con Federico Hondman. También en una conversación, el tema que justamente algo que la gente no sabe, esta gente toda está vinculada al campo y justamente su trabajo está afuera y a veces un lujo sí, tenerlos en el estudio, porque generalmente están atendiendo justamente su trabajo. Que así la verdad es un lujito tenerlo.